Sí que juega, pero probando todo, joder. Yo no olvides que vamos por Sephiroth. Bueno, según dijo delante de un cadáver de Shinra Solón, Sífilo. Para mí también que está enfadaete, ¿eh? Supondrá bien, parece que está un poco mejor ahora. Bueno, vamos a. Ahora hay que elegir a con quién irnos. Le vamos a hablar con Tifa. Vamos juntos. Solo puedes llevar contigo una persona, así que me la voy a llevar a ella. Y vamos a irnos al Event Square, venga. Solo un momento. Yo creo que era por aquí. No, pues nada. Paso. Es que ahora mismo no sé a cuál ser. Creo que sería el Battle Square. Vale, a ver. Ah, entonces ya sé dónde era. Era, es que se ve un poco difuminado, pero no creo que sea el Chocobo. Creo que va a ser. Aquí, leches. Tú, ¿por qué estás tan deprimido? Porque la vida me hizo así. Soy un tío duro. ¿Qué sobre ello? ¿Quieres que te dé suerte? Oh, pero no lo tomes conmigo si no te auguro un gran futuro. Oh, lo siento tanto, soy una máquina adivinadora. Mi nombre es. Y nuevo compañero, el señor inútil de mierda, Kiteseed. Bueno, ahora va a ser útil por una cosa. Nos va a dar la materia, Morfo. No, Morfo no, la manipular. Que te quiero, Kiteseed, pero no te voy a llevar en mi equipo a no ser de que me obliga la historia. A ver. Puedo encontrar cosas perdidas, personas perdidas, cualquier cosa. No, no todo es posible. ¿Entonces puedes decirme dónde está un hombre llamado Sephiroth? De acuerdo. A ver. Y chicos, tengo que hacer una pequeña pausa, así que ahora volvemos. Colega, pero no es. Simplemente. Dijeron preguntar. Creo que la manera más, pero de verdad, más buena para conseguir GPs eran los chocobos, pero es que ahora mismo no tenemos chocobos nuestros ni tenemos eso activado, así que bueno, por aquí no podemos hacer nada excepto esto, que 0 GPs, vale. ¿Quieres cambiarlo? Si no tengo ni uno, hija de mi vida. Venga, vamos a echarle una y al luchador de sumo. A esto le tienes que dar círculo como si os fuese la vida en ello. Y victoria. Un GP, ¿habéis visto? Esto da un GP y esto. Es que ganarte. Es decir, cuántas. Las puedes ir metiendo seguidas. Pero si fallas. Palmas. Mira, último intento, lo voy a intentar hacer mejor. Y nada, soy un manquinter, así que paso. Los GP y todas esas cosas. Hay que conseguirlos, pero para ahora no, sino para. Más adelante, los GP no se pierden. Ya lo digo anteano, digo antemano. Y bueno, ahora tenemos que ir al Battle Square. Creo que era. Y sí, ya avanza la historia. Veía aquí al tío, es decir, un Shinra y placa, venga, al suelo. Muerto. Y aquí ha habido una escabechina, ¿eh? No sé, les han disparado. Sephiroth nunca utiliza un arma. Ay, ah. A ver. Hay un hombre que lleva un arma. Con un arma. Quédate ahí, está de quieto. Bueno, este hombre es Dio, como pone ahí, y no va a salir mucho la trama, creo que va a salir esta y otra vez más.
O creo que sale solo este y después no habla a través de teléfono, por así decirlo. Y bueno, esto lo había hecho vosotros. No, no fuimos nosotros. Acabamos de llegar, además, ninguno de ellos tres lleva pistola. Y bueno, no entiendo por qué empiezan a correr si no han hecho nada. Bueno, esa en el Battle Square es. Uy, se mira. Entonces, combate y todo eso, pero estos combates te van a dar puntos de batalla, por así llamarlos. Y cuando llegamos a 32.000, creo que era, nos dan. ¿Cómo decirlo? Vamos, llegamos a suficientes puntos como para canjearlos por. Por Omnilático, es decir, el último límite de Cloud. Bueno, tenemos más. Yo creía que dejarían en plan pelear, pero no. Y no sé de cuánto ha sido la caída, pero esto está en plan en un descampado. La hostia tiene que ser bonita. ¿Estás bien? ¿Dónde estamos? Una prisión desértica, la prisión de Corel. Ahí está el amigo Barret. Y bueno, Barret ahora mismo pues, parece que está un poco. Decirlo, agitado. Y vamos a venir por aquí rápido, en plan por aquí arribita. Y es que no me acuerdo si había un Suprema. No, está abierto, así que nada. Creo que no me acuerdo si está cerrado o no. Y bueno, combate, a ver si sale lo único que yo quiero enseñaros, aunque no lo haya dicho previamente. Y estas caras, si sale rojo, es un golpe, sí, pero esto, si sale la otra hace cura 3 a todo, es decir, cura una pincha. Creo que voy a cambiar la materia de hielo y lo voy a pasar al rayo 2. Bueno, es que mira, vais a ver lo que pega Kai'Sa. Se supone que los personajes nuevos que te dan quitan mucho, 120. A ver, vamos a ver lo que pega Tifa con básico. 90, vale, Tifa quita menos. Pues por ahora eres útil. Cura 3, ¿habéis visto aquello? Por la parte de arriba y dice, venga, cura 3 a todos. Placa, mucho más de lo que yo puedo curar a mí, ahora mismo. Vamos, que vienen siendo los niveles superiores a lo que yo tengo. Y bueno, esto tenemos. Os lo voy a explicar rápido. Ahí están los personajes estos, como son Yuffie, como son este. Y hay uno más. Bueno, es que yo Kai'Sa lo considero extra, porque es especial por una cosa. Bueno, y el último. El último tiene un nivel de tiene un límite por cada nivel. Es decir, él tiene 4. Kai'Sa tiene este y el último. Porque creo. No, no tiene más. Y nada, Yuffie es extra, pero a ver, no, ya que hay una parte de la historia en la que podemos hacerla sin tenerla y ya se nos une. Es, como decirlo, es opcional de antes, pero no viene bien tenerla ya de antes, ya que así se la entrena. Bueno, este tío nos va a seguir siempre. Y si hablamos, dirá jajaja, jajaja. Pero creo que si él está cerca, nos salen los enemigos ladrón. Es decirlo y hacerlo. Bueno, aparece, aparece, aparece. Voy a mandarle todos los ataques, ya que este cabrón, lo que estáis viendo, es que roba y me ha quitado un éter turbo, es decir, el único éter que tengo. No me lo va a quitar ni Peter, es decir, ni Peter se lo puede llamar. Bien, y ya dice, éter turbo recibido. Autodestrucción, aquello de rojo, ya mira. Bueno, cura 3.
Bueno, ya está. Te perdono, te perdono. Bueno, como ya dije en la primera parte, digo yo muchas cosas en todos los vídeos. Voy a guardar. Simplemente voy a ir hablando que... No, 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 no. Hay partes en el juego en el que no es Cloud de protagonista, no es Tifa. Sí, bueno, puede ser Tifa o puede ser Yuffie. Es decir, depende de la zona, cambia una cosa u otra. Bueno, entramos aquí y se activa otra parte de la historia. Bueno, ya nos ha dicho que no vengamos y está apuntando. Pero no es a nosotros. Es a un campeón que había ahí atrás en plan, pues yo me escondo aquí. Es como Willyrex, está campeando. No quería que me metiera en esto. Todos los chistes que hagan en plan, no quiero hacer como este, sino no me estoy metiendo, sino hay cosas que no me gustan y lo de Willyrex campeando es porque todo el mundo lo dice y no se me hace gracia. Se reía de Cloud y no sé. Sí. En verdad sí. Pero de todas maneras, creo que eso lo he dicho ahí. Lo tenía que haber dicho Tifa, ya que Tifa te conoce desde que eres pequeño. Y Crisis Core, que es antes de esto, es... en plan... Vamos, tenía que haber sido Tifa el que dijese. Hoy que los asesinatos que hubo en la batalla los cometió un hombre con un brazo arma. ¿Fuiste tú? Hay otro hombre que tiene un arma implantada en uno de los brazos. Fue hace 4 años. Barret tiene el derecho, para los que no se hayan dado cuenta. Os recuerdo que esto no lo puedo saltar yo, creo. Solo los que son así. Y eso es Corel en invierno, creo yo. Al menos eso pienso. O Barret. O eso es un 0, una O, no sé, pero el que hizo esta parte lo intentó hacer de carrera, en plan. Uff, ahí vamos, venga. Ay, no puedo hacer las cosas con prisa. Eso me ha costado medio punto en el control. Bueno, aquí tenemos a Dai, el colega. Y bueno... ¡Hijo de...! ¡No! ¡Han matado a Chanquete! ¡No! Bueno, aquí vamos a bailar un poquillo de porca, por lo que tiene. A ver, es que hoy vienen festivos los dos. Hostia, pero parece que estoy viendo la peseta, ahora me he dado cuenta. ¿Entiendes? Sí, no, voy a soltarte, Johnny. Mira, vale, Johnny no es puta películas americanas. Vale, exacto. Y me ha hablado alguien que me sube. A ver. Mirando. Estuve abriendo un tiempo. Joder, macho, hoy les ha dado por no. Joder, hoy todo el mundo quiere hablarme. Todos quieren algo de mí. No es coño.
La verdad, veis que eres algo de mí, así que voy a ponerlo en modo vibración. Vibrar, venga, a ver. Bueno, él es el brazo izquierdo, por lo que habéis visto. Así es, también le engañaron los Shinra. Probablemente se unirá a nosotros para luchar contra los Shinra. Y es que, nada, tengo que pedir disculpas a Dain antes de poder descansar en paz. Y por esto debo ir solo. Quieres huir y no puedo dejarte hacerlo porque si mueres por mi causa no tendré remordimiento. Barre, esto no es el fin. Vamos sobre el planeta. Ahí tienes razón. Maldición, Tifa, tendrías que saberlo a estas alturas. Entonces, ¿por qué quieres palmarla, campeón? Esta vez no soy tan diferente. Me supongo que seamos Barret, Joey, Tifa, es decir, ha dicho el sistema. Te estoy viendo con un interés en este tipo de grupo. Mejor te lo dejo. Pensando un momento. Vale, chicos, me están llamando. Ahora vengo. Hey, gente, siento otra interrupción más, pero ya hemos terminado esto. Así que, bueno, un momento. Nunca he ido a hablar con, en plan, a mirar. Pues el tío ese, pero ya ha desaparecido sin nunca sabemos lo que va a darnos. Si va a darnos algo. Y venga, vamos a entrar aquí. Nunca he entrado aquí, en serio. Es decir, yo siempre que estoy indagando y nunca. Me ha dado por. A ver, un nuevo app, voy a tener que comprar algo. Esta es una regla de aquí. A ver. Una pupu, otra pupu, otra pupu. Lo siento, pero yo no compro mierda. Y la cosa es que estén vendiendo pociones y cosas así. Es que. No, yo quiero hablar con otro tío. No me caes bien, no me caes bien. No, no. Creo que con el tío este no voy a poder hablar, a ver, nos vamos a poner así un poco, a darle al círculo rápido, en plan turbo, venga. No sé si se asoma por aquí, hijo de puti. Y es que, esto, es que por aquí no, en plan, no deja pasar, tío, pues nada, no se puede hacer nada. Voy a intentar, como siempre, parte de 35 minutos. Que la tengo que alargar porque estoy justo antes de un jefe o algo así. Yo hago jefe, aunque sean 45 minutos 50. Hago 50 minutos de vídeo. Bueno. No viene bien que Barrera no tenga el límite, así que no esperar, es que vamos a ser pacientes. Y a ver, vamos a hacerle un momento manipular a estos enemigos. Y a ver si me lo permite. No se puede manipular. Hay veces que dice, no se puede manipular porque ha fallado. A ver. Si se vuelve así en azul, no se puede. ¡Lanzallamas, Barret! Barret usó lanzallamas. Y es muy efectivo. No se puede manipular por nada. Hostia, para ti. Para tú. Pispa, por tu vida, venga.
Para tú. Muere. No lo puedes, así es como se hace un combate. Haciendo tú. Bueno. Bien. Uy, estás ya casi al 20, Tifa. Cúrratelo. Bueno, por aquí. Y vamos a salir por esta puerta. Está bonita. Y ahora hay que venir por aquí. Y entrar aquí. No, entonces va a presentarte tu respeto al señor Coates. Solo le falta decir, ¡ey, electro latino! Y ya vamos, lo clava. Empieza su cara por aquí antes de subir. Sí, vamos a decirle que sí queremos subir. Parece que no entiendes cómo funcionan las cosas aquí abajo. Este es el vertedero de basura de Gold Soul. Y esto hace malezas aluviales. La única forma de subir aquí es ganar la carrera de Chocobo. Pero no es tan fácil como pensáis vosotros, los novatos. Por supuesto, si tuvieras el permiso del jefe sería otra historia. Pero tu número... Pero tú nunca lo tendrás. Ja, 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 ja. No habla, nunca... Ah, bueno, y esto ya es... diciendo lo mismo, ok. Yo he guardado antes, así que os voy a explicar rápido. Pues creo que ya podemos irnos, así que arriba del todo, así a tope. Voy por aquí. Por aquí. Ahora podemos irnos. ¿Has visto? Es igual. Y venga, combate. Como siempre vamos a maximizar pegarle al ladrón, así que vamos a pegarle un límite al ladrón. Que no tengo ganas de tener que aguantar. Y a 715. ¡Oh no! ¡Gano! ¡Por favor! ¡Muy loco! ¡No! ¡No! Bueno, yo enseñé granada, esto es granada. Es una pena, de verdad, una maldita pena. Bueno, eso va a hacer. Bueno, hay que venir por aquí. Sin miedo ni temores. Y estáis viendo que esto es muy chulo. Pues, un segundo antes de nada. Vamos a preparar a Barret, ¿vale? Barret, lleva a todos. Recupera. Ahora aquí el todo no lo vamos a usar, ¿vale? Vamos a quitarle a ella el. Robarnos el. Fuego. Fuego. I feel so stupid. Cloud, dame aquí relámpago. Tierra, es que tierra no viene bien porque hay enemigos que son debilidad a elementos tierra. Así que vamos a poner aquí relámpago. A ver, enemiga no vamos a aprender ninguno, así que vamos a poner aquí hielo. Y tienes que cubrir. Le vamos a quitar esto y le vamos a poner larga filara. Vamos a cogerle, vamos a dar a orden. Dos veces se va a quedar atrás. ¿Vale? Está curado. Le voy a dar un éter. Y así va perfecta. Bueno, ahora venimos por aquí. Y no tenéis por abajo, sino ir pegados a esta línea. Y llegaréis hasta aquí. Y ahora vamos a... Vale, es por el huequecillo ese, que yo también soy un poco inteligente. Así que hay que venir por aquí. Y bueno, hemos llegado a otro lugar. Y sí, señor, es Dying. Esta voz no la he oído en años. De verdad, si fue... Yo he dicho Rangu Gamer. Pone voces a todo y además lo hace bien, lo hace con humor, pero es que a mí no me salen esas cosas. No es que no quiera, sino es que no sé, no me veo que tenga tanto repertorio. Siempre tuve la esperanza de volverte a ver algún día. Sabía que estabas vivo en algún lugar, teníamos la misma operación. Escúchame, Dai. Ping, no voy. ¿Qué es esto? Oigo su voz. Yo subo la voz de Eleano, me suplica que no te oiga. Por eso no te perseguí. Sabía que era estúpida.
No te pido que me perdones, pero ¿qué estás haciendo en un sitio como este? ¿Por qué quieres matar a los que no tienen nada que ver? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diablos te importa? Comprende el por qué la gente a la que matas, comprende a la gente de poner las excusas de Shinra. No me importa cuál es el motivo. Todo lo que nos da es artillería y excusas estúpidas. Solo queda un mundo de desesperación y vacío. ¿Todavía quieres saber por qué? Bien, te lo diré. Porque yo quiero destruir todo. La gente de esta ciudad. La misma ciudad. Todo el mundo. No me queda nada en este mundo. Corel, Eleanor, Marlene. Marlene aún está viva. La está cuidando la madre de Iris. Volvió a la ciudad. Creía que se había marchado. Por eso quería estar a su lado hasta el final. Entonces fue cuando la encontré. Encontré a Marlene. Está en Midgar. Vayamos juntos a verla, ¿de acuerdo? Sí que aún está viva. Muy bien, Barre. Supongo que esto significa que tú y yo tenemos que luchar. No, está sola, tengo que llevarla. Os voy a explicar rapidísimo. Yo cuando empecé a jugar este juego, entendí rápido cuando un personaje iba a ser parte del grupo y cuando no. Cuando esta persona te habla y tiene interacciones en las que hay una respuesta más concreta, en las, bueno, decir, que se expresan, pues, ¿cómo decirlo? Pues al poco te dice, pues mira, yo me llamo, es decir, eso ya tiene su cosa. Bueno, este es Dain y Rayo 2. La aguja, eso hace un poco de daño, es magia, invocar y free. Y vamos a tirarle todo lo que tengamos. Bueno, mira, cuando lleguemos al disco 2, si veo que llegamos así más o menos bien, entrenaré por mi cuenta de todas formas, pero entrenaré mucho. Si veo que va la cosa chunguera, entreno a fierro, es decir, cosas así de meterme 10 niveles y pues me voy a tener una tarde completa, pero os digo dónde, os digo qué hacer y bueno, voy a ver cuánto te pega un paso. A ver. Y bueno, magia. Rayos. Creo que eso mejor nos vamos a curar. Y encima ahora tenemos el límite. Y acabo de terminar el reloj en 3 minutos. Así que bueno, vamos a terminar esto rápido. Nada. Bueno, si la carga que le han puesto, no sé, yo creo que no se lo han currado mucho. No creo que lo voy a hacer más de 300, creo yo, ¿eh? Joder, gracias por dejarme boca abierto. Con este molotov, creo que eso era lo que quitaba de verdad de unos 100 casi. Uy, mira. Pero hemos ganado, chicos. Yo cuando digo queda tanto, queda tanto. Y bueno, otro aro de plata. Y ya. Si sí, termina este diálogo y bueno, mira, voy a grabar la carrera HQ, voy a intentar hacer todo lo posible para que sea lo más rápido. O estoy pensando, vamos a dejarlo para otra parte más. Si esta es la 14ª, subiré la. Yo creo que 14ª está bien dicho, pero ya me lo han corregido y no. Yo ya no sé, mira, la 14ª parte y haré ya mañana cuando me levanto, bueno, cuando haga las cosas de casa, ya. Ya grabaré la 15ª parte.
Me tengo que pensar qué más cosas hace para el canal. Estoy pensando en subir Borderlands The Pre-Sequel, a los que lo hayan escuchado. En plan, ese juego está muy guay. Una pecha de reír, pero esto lo voy a subir con mi hermano y con un colega. O con mi hermana secas, ¿eh? No hay problema. Estas manos están demasiado manchadas para llevar a la red. No. Siempre dice, no, tengo las manos demasiado manchadas de sangre. No sabes lo que es el jabón y el agua. Dale medallón a Marlene, es un recuerdo de Eleanor. Pues. Anda, Marlene, ya tiene 4 años. 4 años. No lo ha, no lo hagas. Bueno, no la hagas. No hagas nunca llorar a Marlene. Dying. Dying. Y Dying is going to die. Y el chiste del día. Okay, el humor. Bueno, pues. Sí, Dying. Ha ido de cabeza a la corriente vital. Yo no tengo que estar tan limpias, tampoco debería poder llevar a Marlene. Yo ya, bueno, me gusta compartir lo que pienso y todos hemos tenido un pasado mejor o peor, pero vamos a decir, este pasado no debería afectar a nuestro presente. A ver, nos ha definido un poco cómo somos, pero no tanto como para decir, pues no, ahora soy así y siempre voy a ser así. No, alguien que tiene la mano mancha de sangre, como ha dicho. Eso es su pasado, puede, bueno, que hace poco ha matado mucha gente de Shinra, muchos enemigos. No, no se merece llevar a Marlene. Encima Dain era el que la armaba, es decir, es que ya decían que era el jefe. Cloud en su vida anterior fue criador, es decir, ¿no habéis visto a César Molon, vamos a ver, tío este? Que era el encantador de perro. Cloud es el encantador de chocobos. Cloud vale para esto. Ha decidido, todo lo que necesita ahora es un manager. E inscribirte, coge un choco. Hola, uy, vuestra historia por. Oh, oí vuestra historia por casualidad. Esther, seré vuestra manager. Bueno, no tengo nada en contra, pero esta es Esther. Puede que parezca un poco extraña, pero no hay una, bueno, no hay un manager mejor en las carreras. Eso es una grosería. Sí, bueno, me alegro de conocerte, Chloe. Bueno, de acuerdo, Chloe. Si hubiera el ascensor. Esther os contará los detalles. Bueno, que lo vea, si le gusta que lea las cosas, las leeré, pero nadie me comenta. Me siento abandonado. Y vale, me están obligando directamente a ir a hacer lo de la carrera. Yo quería guardar antes de nada para poder. Necesito que me enseñe cómo manejar un chocobo. Utilizar primero ayuda. Vale, el select para elegir entre auto o manual. Os recomiendo manual ya que auto no me fío yo mucho. En otras palabras, si tú vas a controlar los chocobos o los vas a dejar correr por sí mismo. Pero es bastante difícil hacer que los chocobos corran de la forma que tú quieres. Si no le gusta al chocobo, no te escuchará. Realmente no puedes hacer nada por este.
La mayoría de los chocobos que te voy a proporcionar son mansos y deberías ser capaz de tratarlos. Cuando estés en la carrera, pulsa cambiar cuadrado para acelerar y cancelar para reducir la velocidad. Pero si vas más deprisa de lo que puede resistir un chocobo, perderás su energía muy deprisa. Y utiliza las teclas de dirección para mover el chocobo de la izquierda a la derecha. Usa también círculo para pegar un acelerón. Aunque por supuesto, tu energía se acaba antes. Hay varios chocobos murmurados que no se pueden controlar por lo que perderán su energía muy rápidamente. Para ese tipo de chocobos deberías fijar los controles en manual y reducir la velocidad. Finalmente, algunas sugerencias para los incansables. Una vez que el primer y el segundo chocobo hayan cruzado la línea de meta, pulsa Start para terminar la carrera. Os voy a explicar rápido. Chocobo normal es chocobo, color amarillo. Chocobo verde. Chocobo azul, creo que había porque los dos son más o menos la misma categoría. Chocobo negro. Y creo que el último era el chocobo dorado, es decir, tener un chocobo azul o verde es el siguiente nivel. Tener uno negro. Hey, gente, perdonad esta interrupción, pero me iba a poner a comer. Ya se empezó a liar el día ahí. Que tengo que cortar hasta hace. Bueno, hasta ahora decían pasado varias horas. Bueno, vamos a ir rápido. Bueno, van unas predicciones ahora mismo que no son muy buenas. En plan, no tiene mucho sentido. A ver. Cuidado con la falta de memoria. Tu color de la suerte es el azul. En serio, qué predicción más buena. Olvídalo. Espera, dame otra oportunidad. Espera, que me vuelva a intentarlo, venga. Es bueno que te dejen tener más intentos. Te da la oportunidad de esforzarte más que antes. ¿Qué diablos? ¿Qué dice? Conseguiréis vuestro objetivo, pero perderéis algo querido. No sé si es bueno o malo. Es verdad que me sale algo como esto. No vea, macho. Bueno, después de una aventura, de buena aventura, perdón, no puedo hacer otra cosa más que pensar en esto. Si no veo dónde lleva, no me podré alejar. Por eso voy con vosotros. No, eres un puto inútil. No te quiero en mi equipo, es decir. Eres morralla, eres lo que nadie se pone. Eres como la materia bio, nadie te usa. Y vosotros no importa, ¿verdad? Bueno, como la materia transformar y yo soy mi. Pero, tengo un suscriptor ahora mismo hablándome. Bueno, y vamos a coger un momento a Kiteseed. Aquí está, amigo. Y level 18. Es decir, estamos yendo bien de nivel, pero yo recomiendo que vaya mejor. Megáfono amarillo y aro de plata. Damn. Se necesita manipular y le vamos a transformar. Pero, que Kiteseed tiene un problema. Es que si le das al cuadrado, haces así y le pones uno peor, se lo puedes dar al otro personaje. Así que ni me lo pienso, ya que este personaje de verdad es un puto inútil. Manipular. Bueno, pues. Mira, este se parece aquí al colega, pero no es. Realmente. Dijeron preguntar. Creo que la manera más, pero de verdad, más buena para conseguir GPs eran los chocobos, pero es que ahora mismo no tenemos chocobos nuestros ni tenemos eso activado, así que bueno, por aquí no podemos hacer nada excepto esto, que 0 GPs, vale. ¿Quieres cambiarlo? Si no tengo ni uno, hija de mi vida. Venga, vamos a echarle una y al luchador de sumo. A esto le tienes que dar círculo como si os fuese la vida en ello. Y victoria. Un jefe, habéis visto. Esto da un jefe y esto. Es que ganarte. Es decir, cuántas. La puedes ir metiendo seguidas. Pero si fallas. Palmas. Mira, último intento, lo intenta hacer mejor. Y nada, soy un manquita, así que paso. Los jefes y todas esas cosas. Hay que conseguirlos, pero para ahora no, sino para. Más adelante, los GP no se pierden. Ya lo digo de anteano, digo antemano. Y bueno, ahora tenemos que ir al Battle Square.
creo que era. Y sí, ya avanza la historia. Veía aquí al tío, es decir, un Shinra y placa, venga, al suelo. Muerto. Y aquí ha habido una escabechina, ¿eh? Les han disparado, Sephiroth nunca te dice un arma. Ay, ah. A ver. Hay un hombre que lleva un arma. Con un arma. Quédate ahí, está de quieto. Bueno, este hombre es Dio, como pone ahí, y no va a salir mucho la trama, creo que va a salir esta y otra vez más. O creo que sale solo este y después no habla a través de teléfono, por así decirlo. Y bueno, esto lo había hecho vosotros. No, no fuimos nosotros. Acabamos de llegar, además, ninguno de ellos tres lleva pistola. Y bueno, no entiendo por qué empiezan a correr si no han hecho nada. Bueno, esa. En el Battle Square. Es. Uy, se mira. Hace combate y todo eso, pero estos combates te van a dar puntos de batalla, por así llamarlos. Y cuando llegamos a 32.000, creo que era, nos dan. ¿Cómo decirlo? No, llegamos a suficientes puntos como para canjearlos por. Por Omnilático, es decir, el último límite de Cloud. Bueno, tenemos más. Yo creía que dejarían en plan pelear, pero no. Y no sé de cuánto ha sido la caída, pero esto está en plan en un descampado. La hostia tiene que ser bonita. ¿Estás bien? ¿Dónde estamos? Una prisión desértica, la prisión de Corel. Ahí está el amigo Barret. Y bueno, Barret ahora mismo me parece está un poco, decirlo, agitado. Y vamos a venir por aquí rápido, en plan por aquí arribita. Y es que no me acuerdo si había un Suprema. No, está abierto, así que nada. Creo que no me acuerdo si está cerrado o no. Y bueno, combate, a ver si sale lo que yo quiero enseñaros. Aunque no lo haya dicho previamente. Y estas caras, si sale rojo, es un golpe. Sí, pero esto, si sale la otra, hace cura 3 a todo. Es decir, cura una pincha. Creo que voy a cambiar la materia de hielo y lo voy a pasar al rayo 2. Bueno, es que mira, vais a ver lo que pega Kai'Sa. Supongo que los personajes nuevos que te dan quitan mucho, 120. A ver, vamos a ver lo que pega Tifa con básico. 90, vale, Tifa quita menos. Pues por ahora eres útil. Cura 3, ¿habéis visto aquello? Por la parte de arriba y dice, venga, cura 3 a todos. Placa, mucho más de lo que yo puedo curar a mí ahora mismo. Vamos, que vienen siendo los niveles superiores a lo que yo tengo. Y bueno, esto tenemos. Os lo voy a explicar rápido. Ahí están los personajes estos, como son Yuffie, como son este. Y hay uno más. Bueno, es que yo acá sí lo considero extra, porque es especial por una cosa.
Bueno, y el último. El último tiene un nivel de tiene un límite por cada nivel. Es decir, él tiene cuatro. Kaitsi tiene este y el último. Porque creo. No, no tiene más. Y nada, Yuffie es extra, pero a ver, no, ya que hay una parte de la historia en la que podemos hacerla sin tenerla y ya se nos une. Es, ¿cómo decirlo? Es opcional de antes, pero nos viene bien tenerla ya de antes, ya que así se la entrena. Bueno, este tío nos va a seguir siempre. Y si hablamos, dirá jajaja. Pero creo que si él está cerca, nos salen los enemigos ladrón. Es decirlo y hacerlo. Bueno, a por este, a por este, a por este. Voy a mandarle todos los ataques, ya que este cabrón, lo que estáis viendo, es que roba y me ha quedado un éter turbo, es decir, el único éter que tengo. No me lo va a quitar ni Peter, es decir, ni Peter se lo puede dar. Bien, y ya dice, éter turbo recibido. Autodestrucción, aquello de rojo, ya mira. Bueno, cura 3, pues ya está. Te perdono, te perdono. Bueno, creo que ya dije en la primera parte, que digo yo muchas cosas en todos los vídeos. Voy a guardar. Mientras voy hablando que. No, 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 no. Hay partes en el juego en el que no es Cloud de protagonista, no es Tifa, es decir, bueno, puede ser Tifa o puede ser Yuffie, es decir, depende de la zona, cambia una cosa u otra. Bueno, entramos aquí y se activa otra parte de la historia. Bueno, ya no ha dicho que no vengamos y está apuntando. Pero no es a nosotros. Es a un campeón que había ahí atrás en plan. Pues yo me escondo aquí. Es como Willyrex. Está campeando. No quería que me dieran esto. Todos los chistes que hagan en plan. No, no quiero hacer como este. Sino. No me estoy metiendo. Sino hay cosas que no me gustan. Y lo de Willyrex campeando es. Porque todo el mundo lo dice y no se me hace gracia. Se reía de Cloud. Sí. En verdad sí. Pero de todas maneras, creo que eso lo he dicho ahí. Lo tenía que haber dicho Tifa, ya que Tifa te conoce desde que eres pequeño. Y Crisis Core, que es antes de esto, es. En plan. Vamos, tenía que haber sido Tifa el que dijese. Hoy que los asesinatos que hubo en la arena de batalla los cometió un hombre con un brazo arma. ¿Fuiste tú? Hay otro hombre que tiene un arma implantada en uno de los brazos. Fue hace 4 años. Barret tiene el derecho, para los que no se hayan dado cuenta. Os recuerdo que esto no lo puedo saltar yo, creo. Solo los que son así. Y eso es Corel en invierno, creo yo. Al menos eso pienso. O Barret. O eso es un 0, una O, no sé, pero el que hizo esta parte lo intentó hacer de carrera, en plan. Uff, ahí vamos, venga. Ay, no puedo hacer las cosas con prisa. Eso me ha costado medio punto en el control. Bueno, aquí tenemos a Dain, el colega. Y bueno. ¡Hijo de! ¡No! ¡Han matado a Chanquete! ¡No! Bueno, aquí vamos a bailar un poquillo de porca, por lo que tiene. A ver, es que hoy vienen festivos los dos, ¿eh?